step right up for another amazing banger by Lex Blaze and Daddy Paul. Nuevo, del cual les voy a estar hablando más que nada a esas personas que por H o por B tienen que consumir alimentos con bajo sodio o prácticamente nada de sodio, hablando criollamente, sin sal. En este caso les traje, digamos, varios productos de diferentes marcas que están relacionados a los quesos cremas. Este alimento que consumimos a diario en el desayuno, en la merienda o incluso, ¿cómo les puedo explicar? En las comidas, ¿no? Yo acá, como te decía hace unos instantes, te traje diferentes quesos cremas de diferentes marcas. Y bueno, algunas, digamos, dentro de la misma marca tenés la versión común o la versión light. Y bueno, nada más que agregar, empecemos con el video. Yo, como te decía, te traje diferentes tipos de queso crema. Algunos con un poquito más de sodio, otros con menos, pero y algunos, no te digo 0% de sodio, pero al menos los que tienen menor cantidad de sodio, ¿no? O sal. Y de paso te comento cómo me parecieron a mí, el tema sabor, su consistencia y todo, ¿no? En este caso te traigo una marca que ya varias veces te he recomendado, ya sea en yogures, en, no me acuerdo qué es o crema, pero al menos yogures segurísimo, en algún producto terminado o en algún especial de yogures y todo, ¿no? En este caso es de la marca Tregar, bueno, queso blanco, este es el clásico. Y bueno, la tapita es violeta o lila. Bueno, como muchas veces he dicho en esos videos, ya sea de yogures, en otros productos de esta misma marca, que le elabora García Hermanos. Viniendo al tema del queso crema con bajo sodio, o al menos son los que yo encontré en el mercado. Bueno, este, el de queso blanco de Tregar, la porción de 30 gramos, que son 2 cucharadas de sopa, bueno, tiene un valor energético de 80 calorías. Y en este caso te voy a agregar la cantidad de sodio que tiene, justamente por el tema del video que estoy tratando hoy. El sodio, en este caso de este queso crema, tiene 40 gramos, 40 miligramos. No está mal, pero está en una, teniendo en cuenta la info nutricional, hay quesos cremas que tienen un poco más de sodio, otros menos. Este está más o menos en la zona intermedia. Realmente, te soy sincera, yo lo probé y parecería que no tuviese 40 miligramos de sodio, sino que se siente como menos cantidad de sodio. Y eso está bueno. Te lo recomiendo como marca, como producto, pero en este caso se lo estaría recomendando más a aquellas personas que por H o por B no pueden consumir alimentos con demasiada sal o prácticamente nada de sal. Yo en este caso, o sea, teniendo en cuenta el info nutricional, yo, o sea, te lo podría recomendar, pero sabiendo que hay menos otros queso crema con menos sal, digamos que no te convendría este. Pero teniendo en cuenta que cuando vos lo probás sentís menos cantidad de sodio del que dice en la info nutricional, te podría valer para consumir. Pero yo, en vez de las 2 cucharas de sopa que hice acá, pondría solamente una, solamente estarías consumiendo 20 miligramos de sodio. Así que este es mi recomendado del video. Este otro queso crema que te traje es de la línea de la Serenísima. Es el Finlandia Balance, que dice que tiene 70% menos de grasas y más 50% de proteínas. En este caso,
bueno, es el potecito de 300 gramos. La info nutricional dice que la porción de 30 gramos son las 4 cucharas de té. Bueno, tiene un valor energético de 40 calorías. Y el sodio, en este caso, tiene 38 miligramos. La verdad, se siente un cierto grado de sodio comparación del de Tregar. Pero no es mucho. Aunque acá te diga 38 y el de Tregar te diga 40. Sin embargo, 40 se siente menos sal o sodio que esta. Bueno, e incluso acá te dice bajo en sodio, así que te lo puedo recomendar. Así que este es otro productito recomendado del video. Antes de seguir, que no te había dicho antes, el potecito de Tregar también, 300 gramos, que los dos tienen la misma cantidad de producto. En este caso, yo como marca, en este caso como producto, te voy a mostrar dos productos en simultáneo por el simple hecho de que es de la misma marca. Uno es, bueno, la marca es La Paulina, ¿no? Queso de crema, doble crema, libre de gluten, sin TAC. Este trae 250 gramos y en este caso es para postres y tortas. El otro que también es de La Paulina, también queso crema, libre de gluten sin TAC, es doble crema. En este caso, bueno, acá están los dos. Este es el de postres y tortas. Y este es el doble crema. Lo que me pasó a mí con estos dos productos es que uno dice, bueno, este es doble crema, tartas y dale con tartas. Postres y tortas. Uno dice, bueno, este, el doble crema, debe ser más salado que este. Por lógica, porque si este es un producto ideado para tal finalidad, este debería ser como un queso más dulzón, para ponértelo de alguna manera. Sin embargo, la diferencia entre los dos es que este de postres y tartas es más salado que este doble crema. No me preguntes por qué, porque realmente no sé. El sabor es así. Este es más salado que este. Los dos son de 250 gramos. El de postres y tartas, la info nutricional, también 30 gramos, una cucharada de sopa, trae 84 calorías y el sodio tiene 82 miligramos. Y el de doble crema, misma porción, los 30 gramos, una cucharada de sopa, trae 84 calorías y el sodio también 82 calorías. En este caso, y mi humilde opinión, para los que no pueden consumir prácticamente con sal o directamente sin sal, estos dos yo no se los recomendaría. No sé, igualmente después, si tenés que consultar a tu médico qué queso crema te conviene más a vos para consumir, creo que este de estos dos, ¿no?, son los que menos él te aconsejaría, él o ella, ¿no?, el médico, ¿no? Igual yo traje también un poquito para que lo tengas en cuenta, por si no llega a haber ningún otro producto de los que te vengo a recomendar ahora, ¿no? Sin embargo, como yo recién te decía, este, el de postres y tortas, es más salado que este, aunque te digan prácticamente la misma cantidad de sodio. Bueno, los dos te dice 82 miligramos. Hasta ahora, los que te vengo presentando y recomendando, estos son los que más sodio o sal tienen. Así que igual este, digamos que es un tip para los que pueden comer con un poquito de más de sal o los que no están imposibilitados de comer los alimentos con sal, ¿no? Sí. Igual yo traje este como para recomendar para los que pueden consumir alimentos con sal, ¿no? Para no agregarlo exclusivamente a otro video de productos terminados, ¿no? Pero bueno.